Ahí está la tía chochera. Ahí está el chocho. Este es el plato, es el ceviche de la gente de provincia. Más El chocho. típico. El plato de verdad más concentrado. El plato más exquisito. Este es el plato que contiene muchas proteínas. Comerte una porción de chocho es como comerte una oveja entera. Una vaca entera. Una vaca entera, de verdad que. O sea, este es bien exquisito. Esto da en los lugares altos. Ahí, mira, ahí. Vamos a ver cómo hace la combinación la abuelita. Vamos a esperarle un momento, ¿ya? Tía, ¿qué tiempo lo remojas el chocho? ¿Usted lo remoja o lo compra ya preparado y así, ya, remojado? ¿Prepararon? Ah, usted lo trae ya así. Yo compro nomás. Ah, ya. Leye, papá. Eso, ¿no? Afanote. Para sancochar es afanoso, ¿no? No, remojar más. Sancocha no, Para afanoso, remojar no remojar. hay agua acá, Hay ¿no? veces olvidas. ¿Te olvidas? Amarga. Amarga. Hasta adentro, pues. Sí. Ahí está, este es exquisito este chocho, de verdad que es. Ahí está. Sí, échale como usted lo hace, no es al gusto, con su rocotito. Así está, así como usted lo hace. Ese es conocido también como Tauri. Tauri. Pero Cura la en tuberculosis. quechua, es bueno para la gente que está con tuberculosis. Si está con tuberculosis, entonces vamos a declarar que también es bueno para los que tienen asma. Es buenísimo porque tiene proteínas. Es que es natural aquí, a esto no le echan químicos, ¿verdad? Esto da en las alturas, o sea, en las alturas donde solamente los animales van y lo pastean en las alturas, ellos abonan la tierra y ahí es donde produce este producto que se llama Tauri en español, chocho, También en se le quechua. conoce como soya andina. Soy andina, acá está mi También esposa, se le conoce como soya. se le conoce como soya Soy andina. andina. Es muy bueno para curar la tuberculosis. Tiene alto porcentaje en vitaminas. Wow. Entre todos, tiene el 45 al 47%. El diabetes. Y Mira. también cura lo que es la diabetes. Ah, Así que si para los tienes diabéticos. diabetes, tome chocho en oración. Orando y. Amén. Es Orando. que lo que pasa es que hay mucha gente que se enferma más del. Le dan, o sea, de tantas enfermedades, a pesar de lo que tienen diabetes, siguen consumiendo cosas que lo alteran más su diabetes, ¿verdad? Claro. Pero con estos alimentos. Es que es un alimento natural, no tiene químicos, no tiene nada que quizás pueda alterar su sistema inmunológico. Al contrario, esto te ayuda a que usted pueda estar fortalecido. Es un alimento nutritivo, natural y muy recomendable para curar todo tipo de diabetes, todo tipo de enfermedades que altera tu sistema inmunológico. Es muy bueno Wow. y recomendable, es algo natural. Y esta es la segunda vez que yo vengo por aquí. La primera vez ¿Te ha gustado lo y me traes hasta probé. aquí? Mira. Sí. Una hora en carro para comer su chocho. Una hora Sí, en la carro. primera vez que probé dije, wow, qué rico, parecía ceviche, delicioso. Tía, Y yo le venimos. dije a mi esposo, Sí. pues no, amor, vamos por favor que quiero probar desde ya días atrás. Y ¿No? bueno, hoy tenemos, gracias a Dios, la bendición de estar aquí y probar estos deliciosos chochos. Este está ubicado aquí en Chancaío. ¿Cómo se llama esta zona, Gedeo? Chancaío. ¿Cómo se llama la Chancaío zona? es de Candelaria. Chancaío, Candelaria. 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 Tiene, o sea, Aquí en Chancaío, Candelaria, estamos a la Candelaria, espalda de la Chancaío. Panamericana. Los que desean este rico alimento, a la pasada coman su chocho como comía yo en provincia. De verdad que quema. El chocho es muy recomendable porque también contiene la vitamina A y el complejo B. Ah, Es muy necesario, pues no, para la imagínense, bendición, wow. la fortaleza, para estar fuertes. Wow. Y más, vamos a preguntarle, señor, tía, ¿cuánto está de la porción? Dos soles.
¿Dos soles? Muy barato. O sea, mira, dos soles nomás la porción, ¿eh? Imagínese, en vez de tomar, en vez de tomar la gaseosa, en vez de tomar la gaseosa y otras, en vez de comprar sus golosinas que te va a traer más gusanos, va a bajar tus defensas, con dos soles puedes fortalecerte. En vez de comer la salchigrasa, sí, en vez de comer la salchigrasa, en vez de comer, ¿qué más podemos decir? Que la salchigrasa está más caro. Sí, pero a ti te gustaba la salchigrasa, confiesa tu pecado, amor, a ver. Sí, yo comía bastante lo que antes de casarte con el pastor John, ¿qué pasaba? Antes de casarte con el pastor John, ¿comías qué? Muy poco comía lo que era la hamburguesa, comía el pollo broster, crocante, así. Ahí parados, ¿no? Sí, y ahí se gastaba más, pero ahora que he probado este alimento nutritivo, delicioso, pues vengo de donde sea a comer el delicioso chocho. Chocho. Sí, el chocho, que es muy recomendable. Se le dice que es la vena andina, ¿no? Sí, la vena andina. Sí, wow, mira. Mira, ya están en bolsitas, así lo despachan. La soya andina. Es recomendable para el asma, la respiración, para fortalecerse. Bueno. Ahí está, gracias. Esta es la comida de los incas, pues. Sí. La comida de los incas, mira ahí que nos vamos a alimentar hoy. Tía, 7 porciones, vamos a llevar aparte uno más ya. Sí, ¿cuántas porciones hay, tía? Le vamos a contar. 3, 4, 5, 6. ¿Uno más, señor? Para mí. Uno de 5 soles me da, ¿eh? No, eso no es, iba a echarle a los limones. Ah, mira, así, ¿eh? ¿Usted comerá todo? ¿Cuántos años tiene usted, amita? Esa parte ya. Porque... ¿Cuántos años tiene? Se mantiene... Ábrele. Ahí lo va a ayudar. Para que eche la canchita. Ahí está. Eso. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene, tía? ¿Usted cuántos años, sí? Yo, 200 años. 200 años, no creo, mucho, mucho. ¿Cuánto tendrás más o menos? ¿60, 70? 68. ¿68? 78. ¿78? ¿Ya va a llegar a los 80? Wow, mira, siendo anciana, ella prepara sus actividades siempre, ahí ya lo vas a ver. ¿Qué días vende, señor, aquí? ¿Qué días? ¿Qué días? ¿Todos los días vendes? Todos los días. ¿De lunes a domingo? Hasta que termina. ¿A qué hora se termina, más o menos? Termina según gente. Hay veces que ustedes llegan con contacto. ¿Ya? Llevan hasta 10 paquetes, 20 paquetes. ¡Ah, mira! ¡Wow! Impresionante. Pues ya sí, nos vamos. Prueba, por favor, lo delicioso. Prueba, a ver. Uno, sí, ¿una porción de cuánto? ¿De 5? Sí, una porción de 5. Entonces, 2, 3, ¿no? Sí. A ver, amor, prueba. Esto nos ayuda en sí, algo. Pruébalo. Pero no es... Así nomás. Para el otro, dos platitos. A ver, pruébalo. Señor, consagramos en el nombre de Jesús. Total, ¿cuatro platos? Amén. Así se come. ¿Para qué hay otro? 5 platos. Así se come eso. 5 platos. Delicioso, voy a volver a venir nuevamente. Mira, yo también, mira, así se come. Vamos a firmar los dos. Así. Eso está picante. Está picante, ¿no? Sí, pero está rico y miren. Usted es el güey, es casi. Está caro, no quiere. No está caro. Tiene que mandar sabor. Está exquisito. Pero hoy me ha tocado muy picante. Fortalece los dientes. Tiene mucho calcio ese. Que Dios lo bendiga. Amén.